Para entrar en la palabra de Dios. Bendito Padre, Señor, que estás en los cielos, Señor, te doy gracias, Señor, por estos jóvenes, Señor, por estos pastores, por estos líderes, Señor, que tú has atraído aquí, Señor, con tu Espíritu Santo, Señor, para darle, Señor, ese alimento, Señor, para sus almas. Señor, te pido, Señor, que me uses, Señor, predicar tu palabra, ungida, Señor, unja mis labios, Señor, para que cada palabra que sale, Señor, puede, Señor, caer sobre nuestros corazones para producir fruto, para crecer en tu voluntad. Señor, ayúdanos, Señor, a aceptarlo, Señor, y para que nosotros podamos salir de aquí transformados, empatados y listos para compartir tu gran mensaje para nuestras vidas. En el nombre de Jesús te damos gracias y el pueblo de Dios dice, amén. Así, hermanos, tomen su lugar. Yo sé que están cansados, pero vamos a entrar en este mensaje. Gracias a nuestro hermano que me da este tiempo para predicar y compartir lo que Dios habló a mi vida. Amén. Así, hermanos, ¿cuántas veces cada uno de nosotros nos hemos rendido? ¿O cuántas veces cada uno de nosotros nos hemos dado por vencido? Porque la oposición nos pone bien difícil. Como yo en esta linda tarde no me quise cambiar, ¿amén? No me quiso poner el uniforme para jugar con ustedes. Me di por vencido. El mensaje es para mí. ¿Y cuántas veces cada uno de nosotros lo hemos por vencido porque no nos sentimos suficiente fuerte, suficiente talentoso, suficiente sabio para cualquier cosa que queremos en realidad hacer, cada cosa que nosotros anhelamos? Cada uno de nosotros hemos dado por vencido, hemos rendido, porque la posición, hermanos, nos pone bien difícil. Cada uno de nosotros hemos dejado matrimonios, hemos dejado relaciones, muchas personas han dejado el ministerio, han dejado la iglesia, han dejado una relación con Cristo. ¿Por qué? Porque comienzan, hermanos, a entrar en una tempestad, un tormenta, una oposición que están enfrentando. Pero ahora nosotros queremos, hermanos, saber muy bien que la palabra de Dios dice, y la palabra de Dios dice que todos nosotros lo podemos hacer en Cristo que nos fortalece. Cuando nosotros, hermanos, confiamos en Cristo, cuando cada uno de nosotros pongamos nuestro corazón en las manos de Dios, cada cosa que nosotros queremos hacer es posible. Y ahora en esta tarde Dios está diciendo a cada uno de nosotros que nosotros no dejamos ese trabajo porque no tenemos un carro, que agarramos el camión, que no dejas de ser matrimonio porque se está poniendo difícil, porque has sido infiel, o porque algo. Dios quiere que nosotros hemos, hermanos, contra el viento. Dios quiere que nosotros hemos contra el corriente, como ese pescado, el salmón, e ir contra esa oposición, porque al fin de esa oposición, hermanos, vamos a encontrar la victoria y la vida que Cristo nos va a dar. Ahora yo quiero leer unos cuatro versículos, hermanos, que se encuentran en Filipenses 4, versículo 10, dice: en gran manera me gocé en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solicitos pero os faltaba la oportunidad. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en humildad y sé tener abundancia en todo y por todo. Estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Pero en inglés dice, comunicaron con mi tribulación. Eso va a tener claridad cuando entramos más para allá. Pero yo quiero que todo lo decimos, podemos decir el versículo 13 juntos: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Otra vez más: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Hermanos, todo lo podemos en Cristo cuando nos regocijamos en el Señor. Pablo, hermanos, estaba escribiendo esta carta desde la prisión, porque lo encarcelaron, hermanos, porque él estaba proclamando el Evangelio. Lo golpearon, lo atormentaron. Muchos de esos cristianos en ese tiempo los quemaban, hasta lo encarcelaron por su fe en Jesucristo. Y ahora él está regocijándose por el regalo que recibió de la iglesia de Filipenses. Y hermanos, él estaba siempre regocijándose en el Señor. Él se regocijaba por ese regalo monetario. Monetario quiere decir algo que tiene, hermanos, el mismo valor que el dinero. Cuando estaba en el prisión, ahora, pues ya tiene un valor monetario en el prisión hoy.
los estampas, ¿sí o no? Lo han visto en los teles, lo han visto en programas. Pues él estaba dando gracias a Dios, y gracias a esta iglesia porque le dieron este regalo. Pero, hermanos, solo podemos, hermanos, en Cristo cuando nos regocijamos en el Señor. Hay que regocijarnos en Dios, darle gracias a Dios. Regocijarnos es, hermanos, dar gracias a Dios. Decir a Dios gracias por los tiempos buenos, por los tiempos malos. Gracias cuando tenemos dinero, gracias cuando no tenemos. Es importante aprender a dar gracias. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estamos dando gracias a Dios, estamos mostrando al diablo que él no puede robar el gozo que Dios nos ha dado. Y el gozo que nosotros tenemos no es un gozo que nosotros podemos encontrar allá en el mundo. Solamente se puede encontrar ese gozo verdadero en Cristo Jesús. Y no importa cualquier tormenta, no importa si estamos en cadenas o si no estamos en cadenas, si tenemos ropa o no, si tenemos carro o no, estemos gozosos y contentos porque Cristo vive en nuestro corazón. Por eso debemos de regocijarnos, y por eso Pablo regocijaba siempre, porque él entendía muy bien que todo él lo puede en Cristo que le fortalece. Pero la gran pregunta aquí, si usted y yo estamos dando, si nosotros estamos dando gracias a Dios, si estamos regocijando en el Señor en cada situación. Nosotros nos regocijamos porque nosotros tenemos fe en Jesús, y cuando nosotros tengamos fe en Jesús, sabemos que Dios va a mover esa montaña, que Dios nos va a bendecir y que Él va a cambiar nuestra situación. Aunque estamos, hermanos, en las tinieblas o en la oscuridad o en algo difícil, sabemos muy bien que Cristo va a cambiar la situación para revivirnos, para enseñarnos, hermanos, que nosotros no estamos solos. ¿Y por qué Dios, hermano, nos da esos regalos que tanto necesitamos? Así como dieron a Pablo, hermanos, ese regalo de monetario, Dios también nos da regalos monetarios, nos da carro, nos da salud, nos da familia, nos da dinero, nos da trabajo, nos da ropa, nos da comida, nos da muchas cosas. Pero más que esos regalos, Dios nos ha dado unos regalos, hermanos, que no pueden comprar con dinero, que no pueden comprar con su misma fuerza. Es la salvación para nuestra alma, su palabra que Él nos dejó y el Espíritu Santo que nos guía. Dios nos ha dado estas cosas, estos gran regalos, ¿para qué? Para que nosotros podemos seguir, hermanos, contentos y gozosos. Cuando te quitan todo, no te pueden quitar el Espíritu Santo. Aunque te manden al cárcel, no te pueden quitar el Espíritu Santo. Pero dice Pablo en el versículo 11 que tenemos que aprender a ser contentos. Es un gran problema hoy en nuestra gran nación. Yo me acuerdo, hermanos, de mi primer viaje misionero cuando iba a Nuevo Laredo, Tamaulipas. Ahí, hermanos, los niños no tenían zapatos, no tenían muchos juguetes, solamente tenían un fútbol, un bola de fútbol, no tenían mucha ropa, pero estaban contentos. Cuando llovía, hermanos, todos se tiraban en el arroyo cuando se llenaba. No se estaban, hermanos, de chiplesas porque estaba sucio el agua como hoy. Si hay una cucaracha o algo en la verca, nadie se quiere meter, pero ahí se lanzaban, se tiraban. ¿Por qué, hermanos? Estaban contentos con lo que ellos tienen. Y ahora nosotros no podemos ser contentos. Queremos carro del año, queremos teléfonos, queremos dinero, queremos mejor ropa, queremos mejor casa, queremos de casa de dos pisos, queremos tener tantas cosas, pero no hemos aprendido a ser contentos, no hemos valorado mejor la palabra de Dios, su Espíritu Santo. Y es lo que Dios busca ahora, hermanos, una juventud que busca su palabra, su presencia, porque cuando buscamos la presencia de Dios, hermanos, es porque disfrutamos su presencia. Y cuando nosotros podemos, cuando hacemos eso, todo es posible. Cuando sabemos ser contentos con Dios, cuando somos gozosos con Dios, y cuando comunicamos nuestro problema. Si estás en un problema, Dios lo quiere escuchar. ¿Para qué? Para sacarnos de esa situación. Y cuando comunicas con Dios, es porque estás platicando con Dios. Y cuando platicas con Dios, es porque disfrutas su presencia. Y cuando disfrutas su presencia, disfrutas su compañía. Disfrutas su compañía. Hay muchas personas aquí que yo disfruto su compañía. Pero, hermanos, hay personas con quien no disfruto tanto su compañía.
compañía, pero con Cristo siempre estoy buscando su presencia, porque ahí encuentro reposo, fuerza. Ahí Él me dice que todo lo puedo. Ahí Él me dice que soy la cabeza y no la cola. Ahí en la practicación con Cristo, Él me está diciendo que todo es posible, que está conmigo, que no me va a dejar. Y es lo mismo que el Señor te está diciendo en esta tarde, que no faltan de la iglesia, no faltan buscar su palabra, no faltan valorar lo más precioso, lo más hermoso, que es Cristo, su presencia. Porque en un cerrar y abrir de ojos, su presencia no va a estar aquí. Y solamente ni los cristianos verdaderos, los que aguardaban, los que apreciaban a Jesús. ¿Por qué? Porque, hermanos, Él nos va a llevar para estar con Él por toda la eternidad. Pero la pregunta es, si todo lo puedes en Cristo que te fortalece. Y la respuesta es que sí, cuando buscamos, cuando te gozas y cuando comunicas todo con nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie. Dios está aquí, su presencia está aquí. Él está caminando en este lugar para manifestarse en nosotros, para llenarnos con gozo, para cambiar nuestra tristeza en gozo, para cambiar nuestra situación, revivirnos. El Señor está aquí, pero la mejor cosa, hermanos, y la más importante cosa ahorita es, si tienes a Cristo, ¿cómo Cristo va a hacer esas cosas si no lo tienes en tu corazón? Ahora yo creo que inclinamos nuestro corazón y repetimos esta oración. Si quieres estar con Él, si necesitas su ayuda, si amas su presencia, si quieres renovar tus votos, repite esta oración conmigo, porque Cristo va a obrar, porque Cristo va a librar, porque Cristo va a bendecirte y te va a mostrar y te va a enseñar todo lo que tú necesitas saber. Vamos a cerrar nuestros ojos. Bendito Padre, diga conmigo, bendito Padre, perdóname, perdóname. Si yo he faltado, si yo he faltado de darte gracias, de darte gracias. Si has fallado, si he fallado en un momento en mi vida, en un momento y ahora yo necesito tu fuerza, yo necesito tu poder, yo necesito tu poder. Y ahora, Señor, entra en mi corazón, entra en mi corazón, porque esa es la única manera posible que yo puedo recibir de ti. Gracias, Señor. Gracias, yo te acepto. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Gracias, hermanos, por su tiempo. Dios los bendiga. Amén.